en los tribunales demostrarte que no, que ese camión no es de propaganda. Entonces lo que tú me estás haciendo es una maldad. Si tú me haces eso, tú te vas a arrepentir, ¿ok? A que no diga propagar. Si tú pones propagar, me estás haciendo un daño irreparable y no lo voy a permitir. Pero don Arturo, yo soy muy bueno, pero no voy a permitir que tú me dañes el nombre que me ha costado 60 años trabajar desde pobre hasta rico. Yo gastaría todo lo que tengo para que tú te arrepientas de esa vaina. Pero por qué, okay. Don Arturo, pero por qué yo me el camión dice muy claro, dice gas, más gas, y el tanque dice muy claro, not gas. O sea que tú me estás haciendo un daño de maldad. Llama al periódico y para esa vaina, porque no te voy a aceptar. Don Arturo, pero yo todo eso yo se lo enseñé a su equipo. Todo. No importa. Yo te voy a... la compañía de seguro va a pagar como quiera, porque yo estoy asegurado con NACA y con propagar. Pero si tú pones propagar en el periódico, que no ha salido en ningún lado, me estás haciendo un daño de maldad. Y no lo voy a aceptar. Pero ¿por qué yo me estoy, por qué yo me tengo que arrepentir, don Arturo? Es el contrato mío con Propagás. No es, yo no sé quién es Nagás. No importa. Yo te voy a demostrar en los tribunales que tú no tienes razón. Que me estás haciendo un daño de maldad. Bueno, pues yo de verdad a donde no... quiera que diga Propagás, tú pones Nagás. ¿Ok? Pero yo todo eso se lo informamos a su gente, don Arturo, porque yo lo llamé inclusive. No, pero me lo leyeron ahora. Y yo no voy a aceptar eso. O sea, yo no voy a aceptar eso. Pero no ya... voy a aceptar que el nombre de propagar salga en ningún sitio. Porque yo todas las estaciones mías dicen propagar. Y tú lo que me estás haciendo un daño para que no vayan a mis estaciones. Y yo no voy a aceptar eso. Don Arturo, me estás haciendo un daño de maldad. Don Arturo, yo no estoy tratando de hacerle daño a nadie. Yo fui inclusive a su gente, le enseñamos el comunicado hace 8 horas. Ellos lo hablamos e inclusive eso se lo dijimos y ya eso está publicado, don Arturo. Por eso fui. No, tú puedes pararlo. Te conviene pararlo, porque si no lo paras ya, es cuestión de que tú tocaste tambores de guerra y lo vas a salir mal a los dos. Para esa vaina, te lo aconsejo, páralo. Donde quiera que diga propagar, pon acá, y así quedamos amigos y vamos a ir juntos a todos. Pero si no haces eso, ya mañana mismo yo voy a publicar que estamos en guerra. Nos vamos a joder los dos. Don Arturo, mire, yo le pedí, a raíz de que estoy oyendo su conversación, le pedí a Estela, que estuvo en la reunión con su gente hoy, que viniera aquí para que ella le explicara lo que nosotros hicimos en la reunión. Explícale, Estela, por favor. Don Arturo, ¿cómo está? Estela, vamos a hablar claro. Tú eres publicitaria. Si tú pones propagar, tú me estás haciendo un daño que no lo voy a permitir, un daño irreparable. Permítame. Que me ha costado 60 años levantar ese nombre. Y si tú pones eso, estando un camión como NatGas y el tanque como NatGas, me está haciendo daño de maldad. Don Arturo, permítame hablar porque lo he escuchado. Permítame hablar, por favor. Un momentito. Yo quisiera que usted me escuche. Hemos hecho un gran esfuerzo. Del lado nuestro, nos acercamos a usted directamente, Manuel, para decirle el interés de hacer un comunicado conjunto. Hemos estado trabajando fuertemente con los técnicos para llegar a un comunicado que pueda revelar la situación. Esta mañana me comuniqué con Luis
con Guillermo, su abogado. Tuvimos una reunión en las oficinas. Estuvo Jaime, su hijo, estuvo Guillermo, y ellos nos pidieron el documento, se lo enviamos y nos pidieron tiempo para compartirlo con su aseguradora. Jaime, su hijo, expresó que le gustaría que el nombre de Propagás se cambiara, a lo cual nuestra abogada le respondió que nuestro contrato... La tu abogada permiso, no sabe. Permiso. Lo que sabe son Manuel y yo, que somos los que vamos a perder dinero. Permiso, vamos a perder dinero. Permítame. Vamos a estar 50 años peleando. Permítame, don Arturo. Permítame, por favor. Permítame, por favor. Yo lo respeto. Le pido respeto, por favor. Permítame hablar, don Arturo. Yo entiendo cómo usted se siente, pero permítame hablar. No me diga más nada. Pleito, ya. Tambores de guerra. Don Arturo, escúcheme, por favor.